Hola Sara Tunes, ¿cómo estás? ¡Eso! Ay, no, muchísimas gracias. Pues feliz de estar otra vez aquí en los 40. Hace rato que no venía, efectivamente, lo puede comprobar Mora. Bueno, llegamos a los 40 principales. Una emisora que ha estado conmigo desde el inicio de mi carrera. Me han apoyado incondicionalmente. Mis grandes amigos Chamorro y Mora nos reciben. Y estoy preparada para estrenar mi nuevo sencillo VIP y contarles todas las noticias y proyectos que vienen para este 2013. ¿Qué ha pasado desde esa última vez que nos vimos? Estamos hablando de que eso fue hace unos cuantos meses. Sabemos que han pasado cosas. Justo como un mes después descubrimos que tu canción la estaba lanzando a nivel internacional Luis López a través de World Dance Music y de los 40 principales. VIP. O sea, contanos todo, queremos algo todo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos con la nueva producción VIP que fue lanzada en 40 principales. Y bueno, ya pasando de VIP, que venimos con esta producción nueva que estoy trabajando con Final, vamos a grabar nuevamente, me voy para Estados Unidos en marzo si Dios quiere, vamos a terminar de grabar el álbum que viene ahorita para el 2013, el video VIP viene ahorita para marzo también. ¿Va a ser totalmente en inglés ese álbum? No, vamos a tener canciones en español y en inglés, ambas, porque sí, me han preguntado mucho eso últimamente, que hey, ¿por qué has dejado de cantar en español? Pero sabes una cosa, yo antes digo que súper chévere. Tus canciones son súper chévere, no sé Mora qué opina de la verdad, pero yo vivo enamorado de ellos. Yo digo que debes mantener los dos idiomas, ¿cierto? Pero si te va bien en uno, dale, hay que aplicar a la canción. Pero por favor. Me encanta ir a la radio porque sé que muchas personas que son fanáticas, no solamente de mi música, sino de toda la música en general, están muy, muy conectados. Y es un medio muy importante para compartir buenas noticias como la grabación de mi nuevo video de VIP que estaremos rodando próximamente y que estoy muy contenta porque todos se puedan enterar de esto. Yo te conozco por hace tanto tiempo, yo te veo, Yusmari. ¿Cómo es que te veo? Yo te conocí a vos, ¿te acuerdas? Con el concurso de la amiga. Concurso de la Mega. Porque después poníamos la canción tuya y era Boris la que estábamos tirando. Ah, sí. Eso hace mucho rato. Hace mucho rato. Cuando era blanco. VIP.